Hoy hablemos de moños, pero no de este clásico moño. Hablemos de este. Un moño que es madera y que sigue un poco la tendencia de una moda que viene de Europa. ¿Qué madera es? Bueno, hay muchas maderas. La base de esto es recuperar maderas que usualmente en los muebles, los muebleros usan para enchapar y que a veces descartan. Entonces yo tomo esas maderas que no usan y las compilo. Así que hay maderas de todo tipo, maderas nacionales. No es incómodo eso ahí. No, para nada. Acá no pasa nada. No molesta más que cualquier moño de tela. ¿Está animando el cordobés a esto? Se está animando, sí. En los casamientos se vuelve trend topic el moño de madera. Le quita protagonismo al novio y a la novia, pero bueno, se va poniendo un poquito de moda. Pero la mujer también es como una opción, ¿no? El lazo. Sí, por supuesto. La idea es que sea un moño unisex. Pero también hay una opción de moño para las chicas y se usa como un lazo.